tal? Si vieron el último video con Cervecería Barbarian, hoy, como les prometí, vamos a hacer la receta de la torta de chocolate Barbarian con el buttercream de cervecera Barbarian, también Chasky Porter. Así que vamos a empezar, voy a tomar un poquito y empezamos. Bien, la receta para esta torta yo se los voy a dejar abajo en la descripción de este video, pero les voy enseñando los ingredientes que tenemos. Tiene una buena cantidad de ingredientes. Aquí en los ingredientes secos tenemos mezclados harina sin preparar, bicarbonato, polvo de hornear, sal y cocoa natural. Obviamente tenemos la cerveza Chasky Porter de Barbarian. Tenemos leche fresca, crema de leche, mantequilla sin sal o margarina sin sal, azúcar blanca y huevos. Sí. Vamos a preparar. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es colocar la grasa sólida. En este caso estamos trabajando con margarina o mantequilla. Y siempre sin sal, porque obviamente esto, si tuviera sal no se lo podríamos retirar. Sin embargo, al no tener sal es más fácil pues esto agregarle si quieres un poco de salado. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer primero es cremar. Entonces lo que quiero hacer primero es cremar la margarina o la mantequilla sin sal para que se suelte y luego agregarle todo el azúcar de golpe. Vamos a hacer eso, empezamos cremando. Y cada cierto tiempo vamos a ir bajando y limpiando, bajando y limpiando. Ahora lo que vamos a hacer con nuestra batidora, la FDB Bellona, que es buenaza. Lo que vamos a hacer es colocar esta tapita, que es súper útil, porque esta tapa nos permite agregar los ingredientes secos, sin que se nos caiga por todos lados o que se vuelva. Entonces vamos a agregar de golpe todo el azúcar. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar cremando. Y ahora los huevos uno por uno. Vamos agregando los huevos uno por uno y vamos a ir dejando que batan los huevos por un minuto cada uno aproximadamente. Una de las costumbres que tenemos, que debemos tener siempre cuando hacemos tortas o cualquier tipo de preparación en la batidora, es que debemos parar cada cierto tiempo y limpiar. Y esto es únicamente para asegurarnos de que toda la grasa y todos los ingredientes están bien mezclados. Entonces, cada cierto tiempo hay que parar, limpiar bien el bol. ¿Sí? Y asegurarnos de que la crema está suave para luego continuar batiendo. Limpio y cocino. Ok, entonces lo que tenemos que hacer ahora es alternar entre líquidos y secos. Para eso tenemos nuestros ingredientes líquidos que mencionamos antes y lo vamos a ir alternando entre líquidos y secos hasta que se acabe. Otra cerveza. La masa de chocolate de torta de chocolate Barbarian con cerveza Chasky Porter es súper fácil, como ven, solamente hay que seguir el procedimiento y los ingredientes en los ingredientes adentros. La masa es un poquito más líquida de lo normal en una torta de chocolate porque obviamente tiene bastantes ingredientes líquidos, ¿no? Pero se ve una masita así súper rica y aparte huele a pura chela Barbarian, así que va a estar buenazo de todas maneras. Esto lo pueden hornear en el tamaño molde que quieran. En la torta hemos hecho 25, 20, 15. Tendrían que usar unas 2 o 3 recetas de estas para que les alcance, porque es bastante queque para esa torta. Vamos a hacer ahora el buttercream de cerveza Chasky Porter. Bien, ya hicimos la receta del cake de chocolate Barbarian. Ahora lo que nos toca hacer es la crema que usamos también en el video de Barbarian. Así que vamos a hacer el buttercream. Bien, y para este buttercream de cerveza Chasky Porter Barbarian, lo que vamos a necesitar es una reducción de cerveza. Lo único que hemos hecho es reducir la cerveza hasta que reduzca por lo menos 8 veces su tamaño, que se vaya todo el líquido y nos quede una especie de salsita de cerveza Chasky Porter, que es una cerveza de malta, que es dulce y nos queda muy bien con la crema.
Además, los ingredientes esenciales de un buttercream, que son la mantequilla sin sal y el azúcar en polvo. Recuerden que todas las cantidades y pesos están en la descripción de abajo de este video. Ok, entonces vamos a empezar. Bien, entonces lo que vamos a hacer es primero colocar nuestra mantequilla sin sal. Mantequilla sin sal dentro de la batidora. Toda. Vamos a colocar todos los ingredientes, de hecho. Pero primero la vamos a soltar un poquito. La vamos a cremar. Ya que cremamos la mantequilla, lo que tenemos que hacer es agregar todos los ingredientes. Vamos a agregar todo el azúcar en polvo. Y toda nuestra reducción de cerveza Chasky Porter, Barbarian. Lista ahí. Entonces, para hacer esto, si yo pongo a batir todo, vuela por todos lados porque obviamente es azúcar en polvo y va a volar. Entonces el truco es hacer lo siguiente. Retiro la paleta y con la misma paleta, antes de empezar a batir, voy a mezclar dentro de la batidora para que desaparezca todo ese polvillo y pueda continuar batiendo y se haga el buttercream al toque. Ahora, recuerden que esto se bate por no más de 25 o 30 segundos porque si no la mantequilla se corta. Esto nos va a quedar así antes de batir. Entonces ahora vamos a batir. Bien, y sin que pase un minuto de batido, ya tenemos lista nuestra crema, nuestro relleno, nuestro buttercream de cerveza Chasky Porter Barbarian. Y se ve así. Buenazo. Si les ha gustado este video, no se olviden de suscribirse al canal para más videos de pastelería y los episodios del programa Sugar Lab. Y no se olviden que si quieren ver cómo usamos esta crema y cómo usamos la torta de chocolate de cerveza Chasky Porter Barbarian, vayan a ver el último video, el último episodio con cervecería Barbarian y la torta con forma de choc gigante para su séptimo aniversario. Nos vemos, chao.